con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Si algo he aprendido en estos 28 años, es esto que escuchamos en la palabra de Dios el día de hoy. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Y sabemos que todo en esta vida como peregrinos es pasajero. Pero lo que permanece es el amor que damos, el amor que recibimos. Y vamos hacia la meta que es la verdadera vida. Yo elevo mi corazón profundamente agradecido a Dios nuestro Padre, a Jesucristo mi Señor, que me ha permitido tantas experiencias en tantas comunidades y que ahora pues ha tenido a bien pues designarme, orientarme y llevarme a otros campos que siguen siendo sus campos. Bueno, pues todo esto es aprendizaje, todo esto es riqueza, todo esto es fortaleza y todo esto es la Iglesia de Cristo, rica, abundante, diversa, universal, que los abraza a todos, nos abraza a todos. Muchísimas gracias y una sola cosa les pido, no se olviden de mí en sus oraciones, pidan por mí, recen por mí, pídanle al Señor que me conceda ser cada vez más imagen de Cristo el buen pastor. Pido perdón de todo corazón por todas las faltas que haya cometido, por las faltas a la caridad que haya cometido con cualquiera de ustedes. Dios conoce bien mi corazón y sabe que les hablo con sinceridad.
Y también les digo, no tengo nada que perdonar, simple y sencillamente me inclino ante el Señor, que es misericordioso, le pido perdón, les pido perdón a ustedes y les pido de todo corazón que se acuerden de mí en alguna oración, de repente un Padre Nuestro, de repente un Ave María, para que el Señor me conceda el ser semejanza de Él, Cristo, buen pastor. Muchísimas gracias, Dios les pague, Dios les bendiga. Muchas gracias.